Vamos a coger mongoles, ¿no? ¿O qué? ¿Parece? Mongoles me gustan mucho para Megarano. Y me voy a poner el central. Es que... Me voy a poner el central. Me apetece. Aunque poner al flanco de lateral puede ser desastre también. Al pobre, le hemos jodido al Franco. Ah, hemos ido a la Torres al final. Para ver desde la Coruña, estoy en la espera de Capochito. Ojalá le vaya bien. Este es hasta el mes que viene a jugar, ¿no? Aprox. En 3 semanas. Porque la semana que viene. La semana que viene ya es la. Son los que se clasifican, ¿no? La semana que viene serían las finales para ver quién son los que si pasan al evento principal. Bueno, me ha tocado Celtas, así que. ¿Qué pasa, Snappy? Estoy con Gibatón. ¿Quién es Gibatón? Ah, el rojo es el de antes, ¿no? Y el Gibatón es el morado. CV, CV, SC. Gami, muchas gracias por el raid. Bienvenidos a todos, ¿qué tal ha ido el directo? ¿Cómo va SH por ahí? Tenemos Celta de central, así que bastante guay. Ah, S1 o E2. No sé si coger esta madera. Estoy indeciso, ¿eh? Vamos a cogerla. Bueno, hemos visto elefantos. Hay 2 jabalíes por ahí por ahora. Hombre, si es Gibatón y Vivi, me dan pena los otros. La verdad. Porque. Eso es lo que no entiendo, ¿por qué no me han puesto a mí en el equipo contrario entonces? Si vamos todos a la torre, me refiero. Oscar, muchas gracias por los 7 meses y gracias por la suerte. No entiendo dónde dejas esto. O sea, el rojo ha dicho que va a hacer scouts. ¿Qué civil tiene el rojo? Oh. Minions. Ya se ha puesto muteado todo esto, no sé por qué, siempre se pone solo. ¿Dónde vas tú, Jerónimo? Yo voy a jugar con un tío. Esa ha tenido que ser aposta. Un tío que tiene 64 L la ha tenido que hacer aposta, vamos. ¿No? ¿Qué pensáis? El de los indios me cuesta. Es de los pocos que no reconozco. Los demás lo sé. Por ejemplo, bereberes, italianos, gemeres, incas, francos, celtas. Y estos son los que más me cuestan. Los que son de los africanos. Son los más. Hay un bosque enorme en el centro. Vamos a ir a castillos. Buenas, J. Gonzo, ¿qué tal? Buenas, Fox. Kid
Pero 64 Elo, tío. Es que 64 Elo es imposible llegar a 64 Elo. Llegará un momento que, aunque ganes, o sea, aunque pierdas, no te quiten puntos. Que no hay gente que esté cerca de ese Elo. ¿Cómo habrá llegado entonces? A lo mejor ha hackeado algo de eso, ¿eh? Eso se puede hacer en el... Suele castear los domingos. No es que suele castear los domingos, pero estos están con los clasificatorios de la Hidden Cup y creo que es interesante. ¿Le puteamos a Spalding o qué? Vale, justo he hecho telar. No quería hacer nada. La Forex, ¿tú qué pasa? ¿Que sales chino o qué? El último era 58 de Elo. Y leches. Este es Gemer. Night Scout. Sí, habrá hecho algo así raro, seguro. CJ, porque vamos. Un tío que tiene 58 de Elo, no, es que tiene que ser aposta. Seguro. Madre mía. Vaya spoiler de partida. Pues igual no tiene gracia, pero hay gente que le apetece, se aburre mucho, tiene mucho tiempo libre. O sea, hay un bosque lleno de madera y lo demás es tierra. ¿Quiero ir a hacer ahí un centro urbano? ¿Qué? De hecho, tengo bastante decente aquí la gente, ¿eh? Poca broma. No, la he terminado. Una mezcla de Asis con Lombardía. Algo así. O va súper agresivo el naranja, ¿eh? Le da igual todo. Uf, es caos del azul. No sé vosotros, pero no me gusta esto, ¿eh? Uy.
Окей. Пробуйте. Я хороший. Уф, la lía bien ahí, ¿eh? Qué grande el rojo, me ha traído un... Me ha traído un lacerito el rojo, eh. Bueno, no sé si a mí o al otro. ¿Qué pasa, Milu? Buenas tardes, ¿cómo estás? Por el boom 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 de tu corazón. Oh, humeamos. Vaya partida. La muralla, pues es lo que hay. Jugamos chill. Vamos a ver qué civilizaciones tienen. Berberes, que imagino que ha hecho castillo. Así que no vamos a esperar por aquí al que nos saca menú. Prontito. Uy, tiene mejoras. Pincharle. Ponte. Como corre, ¿eh? Se tiene mejor la velocidad, fijo. ¡Arroba, arroba! ¿Dónde vas? ¿Qué quería? ¿Qué pretendía? ¡Arroba, arroba! Voy a hacer guardia urbana, no me fío. Justo tiene que ir a mi casa, ¿eh? Le quiero sacar camello, eh. No, bueno. Bueno, chicos. No os preocuparse, no os preocuparse, que ya os ayudo yo. En breves os ayudo. No tenía esto.
Bueno, chicos, vas a tener que carrilear esta partida. Veremos cómo nos las apañamos. ¿Tenemos gemeles? No lo tienes. Ahí viene. Si cuando les pongo a hacer casa no quieren, ¿eh? Preciosos estos alienitos. Pero se va a asomar por aquí. Hay mucho oro por lo que veo. A ver, ¿quién es el que más puntos tiene? El verde y el otro. Vamos a hacer la mítica de ir a la barrera del ariete y matarlos. La segunda opción es hacer invasores. Me puedo hacer a la barrera y luego transicionar a invasores, que es otra opción. Bastante interesante, ¿eh? Me voy a clicar ya, ¡con los puntos de Tato! Pero bueno, ¿quién es este tío? Lo que pasa es que nos puede parar. Me distrae un poquito más que me marquen que no. ¡Y nos vamos! ¡Que nos vamos! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ojo! 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 Ahí viene. Ya va. Vamos, vamos. ¡Mierda! Le han dado el corazón. Pues... así splitea, así splitea. Splitea para que le vea. ¡Toma, toma! ¡Toma, pinchito! ¡Toma, pinchito! ¡Woo! ¡Oh, escorpiones! Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Me sobra este escorpión. ¿Dónde están los arqueros del celeste? Guardarietes por ahí. Tenemos cuartel, ¿no? Tenemos cuartel. Venga, aquí. Bandera. Se van a acabar las granjas ahora. Eso es un problema. La escuela imperial. Aquí, voy a hacerme un castillito aquí por ahora. ¡Me cago en! Tengo que suprimir y casi lo pierdo, ¿eh? Un mundo con arqueros, pero bueno, ¿qué pasa con los arqueros? Por ahí no vayas, que por ahí... ¡es trampa, es trampa! ¡O el split de Spalding! Buscando la envolvente, Spalding abre formación. ¡Uah! Otro escorpión, vamos a ver Spalding, tiene que migrar ahí un pelín, ponemos por aquí, sacamos un lanzapiedra para este. Y vamos preparando. Oh, va a hacer escorpiones. Qué tío, va a hacer escorpiones, tramposo. Es buena esa, ¿eh? Y los escorpiones, matad a Gris. Venga, va. Va, 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 va. Tenía que haber hecho invasores, joder. Sale paquete. Que viene, que viene, que viene. Tiene mucho oro. Bueno,
¿Qué me marca? What are you marking? What are you marking? Vámonos para allá, cogemos este oro. Ven que te anestesio. ¡Vamos, vámonos! Lucha de alabarderos, qué cosa más absurda, ¿eh? El escorpión normal es super... Los arietes tanquean mucho daño también, ¿eh? ¡Toma, toma! Somos los dueños del centro. ¡Métela ahí! ¡Toma! Somos los dueños del centro. Venga, dale caña ahí. La calidad azul es que ha puesto los... Ya está. Pues venga, párate, que no vamos a por el azul. Dame furor céltica. Dame furor céltica. Dame furor céltica. Vamos, te mejoras. Para adelante, sin miedo. Vamos a hacer ariete así, mejor. Madre mía, el rojo Bayamuro se está metiendo en el centro de ariete, tío. O sea, en el centro no, en el lateral, de hecho. Será por alabarderos. Pues había tenido que cambiar invasores ya, ¿eh? Pero bueno, ¿cuántos alabarderos tiene esta bestia? Ya va. Podemos. ¡Águilas! Eso es trampa, ¿eh? Águilas no. Bueno, cambiamos. Venga, va, 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 va. Cambiamos de plan. Dame más comida, por favor. Dame más comida. Y... atrás, un castillito por aquí. Venga, dame ahí. Perfecto, invasor de élite. Paramos arietes. ¿Qué están haciendo a este? Está limpiar el este. ¿Estás que vamos perdiendo? ¿How? ¿How is that even possible? ¿How, how, how? Que no pánico el Kunda. Que no pánico. Va, va, va. Hay que hacer comercio. No, pero Gibatón es el... Gibatón tiene que ser... Es que no estaré jugando muy bien. Uno, lo que pasa es que no tenemos oro, macho. Es el problema. Naranja se le pasa a los recursos, ¿no? Sí, tengo que hacer comercio. Oigo. No, misa, el lanzapiedras no. El lanzapiedras no. Eso va a doler, eh. Ya lo digo. Nos los comemos, nos los comemos. ¿Dónde están esos águilas? ¿Dónde están esos águilas ahora? ¿Eh? ¿Chulito? Vaya mercado, se ha puesto el morado, la madre que me parió. ¡Oh! Está abierto, está abierto.
No sé si tres ya puede ser superhéroes, porque si no, no van a poder, ¿eh? ¿Por qué no me da la comida si estoy aquí a full? Congrajeando. Venga, va. Nos vamos. Te toca reparar. Saquemos a mi alabardero, Tito. Venga, adelante, sí. Venga, pum, pam, pim, pam. Que viene la fiesta. Vamos a ese pupupus. Nada más, más por aquí. ¿Tiene que hacer un agros al final ahí o qué? ¿Tiene que ayudarles con un agros también o qué? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que empezamos a pusear! ¡A tope! Ah, oh, me falta universidad, ¿eh? ¡No nos paran! ¡No nos pararán! ¡Ojo! Hemos encontrado oro, ¿eh? Nice. Va. No, vosotros ahí. Un castillo menos. ¿Eh, mi castillo? Ay, señor, me están estresando un poquito, Stone, please. A ver. Me gustaría hacer furor céltica, pero estoy un poquito lejos. Estoy un poquito justillo de oro ahora. Si la salvaba. Dios, como paran estos aquí, El verde está muy fuerte por lo que veo. Aunque bueno, esto lo debería parar. Eso lo debería parar fácil el rojo. Buen día, Tato. Hola, Days. Buen día para él también. Gracias por los. Por los 8 meses. ¿Cómo está el tema por aquí? ¿Está candente o qué? Seguimos arrasando. Seguimos sin furor céltica. No me gusta, Bueno, venga, seguimos haciendo carretas. El mercado, why not. ¿Dónde está mi primer mercado? Ah, ese. Tiene un montón de arqueros ya este tío, No me gusta. Tengo que hacer una cosa al final igualmente, así. Bueno, hacemos esto. Necesitamos fletching también para los castillos. Vamos a pararnos aquí un pelín. No pasa nada. Reagrupamos el equipo. Viene. Yo tengo ese oro. No, tengo 24 aldeanos en oro. El de mi castillo. A ver, hay un problema. Y es el oro. Es un problema gordo, Aquí van a llegar al comercio. ¿Qué civil tiene naranja? ¿Por qué no hace guerris? ¡Toma, toma! Mira cómo hago. No me gusta nada cómo pinta la partida por ahí, Sinceramente, creo que estamos jodidos. Mm.
Nos puede salvar el comercio. Pero es que el comercio... No traposo el palio tallando con el color gris. Qué tramposo. Vale, vamos a irnos a lavar de dos por ese, ¿no? Estoy perdiendo mucha población ahora mismo. Me gusta. Ahí toda la lista y ahí todo esto. Saiza. Saiza. Y todos los aldeanos que he perdido. Madre mía. Con carretas debería ser capaz de arrasar por ahí, pero hasta entonces voy a sufrir un poco. Yo creo que estamos bien. Somehow. Van a perder muchos aldeanos. Ay, y algunos castillos que no debería. ¿Cuántos castillos me quedan? Tres. Oye, 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 ya vale, ¿no? Mis castillos, ¿o qué? Ambilivíbol, ¿eh? Me dan los lanzapiedras a todo, ¿eh? Ya va. ¡Otro he perdido! ¿Pero esto qué es? ¿Cómo me tima este fuego? Hemos ganado. Yo creo que ya hemos ganado. Paldín, muy pesado. Muy pesado. Hala. Venga, aquí. Claro, me han quitado el castillo ese que tenían ahí, pues mejor, ¿eh? Bueno, vamos a ganar. Ya, esto ya se está pasando de castaño. Va. Va para allá. ¿Otro castillo? Mátalo. Rojo. Tengo mucha piedra, manso. Tengo 45, pero no sé si son carretas o en total, digamos.
A ver si sube la población un poquito. Me gustaría tener un agros. Digo, un agro de la serie. A ver si compro. A ver si compro otro castillo, creo. Voy a preparar ahí arientes. Bien. Mucho de lavardero ahora. Tampoco me vale. Eso. No me da bien, ¿no? Vale. Ya estamos bien. Estabilizados. Estabilizados. Ahora ya le puedo hacer esta furia céltica, que estaría muy bien, ¿verdad? En algún momento de esta live hacerlo. ¡Vamos que no vamos! Se acabó el cachondeo. Ostras, nos están reventando por abajo, yo creo. Furia céltica, por favor. Gracias. Vámonos. 23 carretas solo. Elefantos de batalla y todo, qué partidita. Gracias por el host, Bilba. No sé dónde hacer otro castillo, ¿eh? Ah, ya me sale, pues no pasa nada. Está controlada esa parte. Yo, de hecho, creo que es más importante la madera que otra cosa. Voy a tener un castillo aquí, ¿eh? No sé, voy a tener que mandar a uno de los. Si puedo meterle ahí. Toma. En breve puedo hacer lo que quiero. Una obra de serie. Y si hago una obra de serie, puedo ayudar en otra también. Así que esto va a ser la clave. Que yo llegue a una obra de serie. ¡Ay! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Que viene! ¡Que viene! Tú ahí, tú ahí, tú ahí. ¿Es un Doubtcastle? Bueno, no pasa nada, venga. Pero, sé que necesito, es que lo necesito. Toma. Están haciendo todos sonagros. ¡Ojo que se viene! ¡Toma! Para ahí a los escorpiones. Otro menos. Otro menos. Y otro menos. Ojo los puntos, ¿eh? ¿Cómo se disparan ahora?
Un poquito de aliados en madera, tío. Vámonos. Ya empezamos a ganar por aquí. Una bola de asedio. Te miro y te disparo. Te miro y te disparo. Te miro y te disparo. ¿Me deja pasar o no? ¡Rojo! Que necesito tirar el... eso. Por favor. Toma. Yo creo que el rojo domina por aquí, ¿eh? Estamos llegando a los castillos. Mira que de problema me dan. Nos dejan sin madera, nos dejan sin madera, pero ellos también se quedan sin madera. Y sin madera no hacen nada. Sin madera están fastidiados. 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 Vamos. Por la puntería del señor. Madre mía, como esquiva mi unagro. Y sin quererlo, ¿eh? A la izquierda. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Y toma. ¿Ha fallado? Pero yo no. Toma otro de regalo. Otro para ti. Haz un split. Toma. Ahí. Relax, que lo tenemos. Me parece más importante subir este castillo, de hecho. Si vamos ahí. ¡Dispara! Y cayó. Explotó. La madera, fijaos que ya está. ¿Quién iba a decir que nos íbamos a quedar sin madera en este mapa, eh? ¿Quién lo iba a decir? ¿Cómo lo ha matado? ¿He matado a dos? Vaya fail. Vaya fail.
Uy, estamos quedando sin madera ya. El muro del rojo ha sido muy importante, sí. Pero nadie se ha reído del muro del rojo, ¿eh? Ojo, y aquí doble castillo del... Salían cola aquí con hachas y todo. 5 puntos. Me la ha pedido comida, yo le he dado la comida que he podido. El comercio no se ha ganado, ¿eh? Es que ellos tenían 1000, 5000, 6000. ¿Cuál tiene el que más? Pero a mí me sorprende que no lo hayan podido matar antes. Yo creo que podían haber matado por este lado. O sea, que es el elefante. No, tiene bastante. Son muy buenos. Obviamente, los alabarderos, si te pegan, pues es como un elefante, te hace daño, ¿no? Pero. De hecho, contra arqueros es una bestia. ¿El rojo seguía con un mercado? No, me he metido 3 ahora. Y tendría el de aquí, de la base, imagino. Ah, no, tenía aquí 4. El rojo lo que ha hecho es sacar las carretas desde este y que fuesen a ese. ¿Qué pasa, Doc? ¿Qué es la